inició con un matrimonio hermoso, Iván y Lucrecia Vindas, al lado de sus dos hijas. Ellos comenzarían con un gran sueño y con un corazón lleno de fe. Nace Visión de Impacto en San José, en un pequeño salón comunal en la ciudad de Desamparados. Con el fin de ser bendición dondequiera que estuvieran y bajo el lema "Aquí no hay techo para nadie", fuimos creciendo en todas las áreas, abrazando y pastoreando cada persona que Dios nos confiaba. En cada local al que llegábamos, se hacía cada vez más pequeño. Así llegamos a nuestro quinto local. Aquí nos establecimos. Seguimos avanzando, creyendo por instrumentos, equipos de sonido, butacas, un lugar para niños, todo un desafío de fe, donde el amor por las personas provocaba un paso más, siempre buscando lo mejor para ellas. Nuestro motor, entender que después de Dios, lo más importante es cada persona. Así nacieron las redes para pastorear, según el contexto de cada persona. También se abrieron las sedes para llegar a cada vez más familias en diferentes partes del país. Recientemente inauguramos nuestra sede en España. Las historias muchas, testimonios aún más. Qué alegría saber que de estos 13 años de aniversario tengo 10 años de poder asistir a Visión de Impacto, 5 años donde estuve en Prejus y después pasé a producción, en la cual es algo que me ha apasionado, el servirle a Dios, el estar aquí, las oportunidades que pues tanto como la iglesia y Dios me han dado. Tengo la oportunidad de ir a servir en la Teletón junto con la iglesia y de verdad que son oportunidades que solo Dios se las da a uno, y gracias al pastor Iván y a la pastora Lucrecia que pues nos han dado la oportunidad de poder ser parte de todo esto. Y el servicio a Dios me ha ayudado a crecer personalmente y en producción. Desde el principio, cuando entré, era un poco complicado porque tenía que aprender muchísimas cosas, y saber que ahora pues puedo llegar y enseñarle a cada una de las personas que les gusta servir en producción, y de verdad que para mí eso es un privilegio, y hasta formar parte de Visión de Impacto. Aún recuerdo hace poco más de 5 años cuando puse mis pies en el auditorio de Visión de Impacto, que además es hermoso. Me encontré con el abrazo de mis pastores, Iván y Lucrecia, con el calor humano que tienen la pastora Daniela y Jamie, y eso marcó mi vida. Pero encontrar a un hombre que te entiende, que te extiende la mano, encontrar un hombre que no te juzga, que te levanta, que te ama de corazón, que está disponible siempre, eso no es algo que se encuentra todos los días ni en todo lugar. Y realmente creo que de los aciertos más grandes que he tenido junto con mi familia ha sido estar cobijado bajo esta cobertura tan especial. Así que, pastores, gracias de verdad. Mi vida ha sido transformada de pies a cabeza desde que los conocí. He madurado montones, he aprendido montones, he sido corregido en amor para crecer, para ser formado, etcétera, etcétera. Así que hoy Visión de Impacto está cumpliendo 13 años y yo le pido al cielo que puedan ser muchísimos años más de bendecir a esta hermosa nación de Costa Rica y a todas las naciones de la tierra. Hola, yo soy Mirna Gómez y llevo 12 años acá en Visión de Impacto. Y yo soy Fabio Calderón y llevo 7 años de ser parte de esta casa. Acá nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y pues nos conectamos con nuestro propósito. En el 2019 se nos abre una oportunidad de lo que es poder venir a España y desarrollarnos a nivel profesional.
y estábamos muy alegres, pero había algo que nos entristecía un poco y era dejar la visión, la casa en la cual por años habíamos servido y nos habíamos desarrollado. Y es por eso que empezamos a pedirle dirección a Dios de qué hacer, o sea, para poder recibir un alimento como el que Visión de Impacto nos daba. Y es por eso que nos unimos a la fe de nuestros pastores Iván y Lucrecia Vindas a aperturar acá una sede en Valencia y llevar el mensaje de Jesús a todo el continente europeo. Y este mes de febrero hemos dado inicio a este sueño donde sabemos que Visión de Impacto una vez más llega un mensaje de esperanza, de amor y de fe, pero ahora acá desde Valencia. Estamos seguros y felices. Agradecemos a los pastores la oportunidad de ser parte de esta casa y que vamos a vivir los mejores años. Saludos a todos aquí desde Valencia, España, y deseamos lo mejor para cada una de sus vidas. De estos hermosos 13 años de celebración que tenemos acá en nuestra Casa Visión de Impacto, 11 he tenido el privilegio de ser parte de la visión. He vivido procesos muy hermosos a través del servicio, a través de la fe. He visto cómo la evolución de la fe se ha hecho manifiesta en esta casa y he visto cómo los grandes pasos de fe se han hecho visibles a través de los años. Hoy por hoy, como parte del equipo principal de voluntarios, disfruto cada experiencia, cada domingo. Para mí ha sido algo sumamente importante el ser parte de este equipo, el estar aquí, el estar estos 11 años, el permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, ha sido algo crucial. Hemos pasado procesos duros, entre esos la muerte de uno de nuestros hijos, el hijo mayor. Y puedo decir que si no hubiese sido porque hubiéramos estado aquí, porque hubiéramos sido parte de este equipo, de esta casa, de esta familia, no hubiéramos logrado superarlo. Fue un proceso muy grande, muy duro, pero gracias al amor, el apoyo y la comprensión que hemos vivido en esta casa, hemos logrado superarlo y estamos aquí para bendecir y bendecir a otros, sabiendo que tanto pueden haber pasado una prueba como esta o aún mayor, y que junto con lo que nosotros hemos vivido podemos apoyarlos y sabemos que podemos salir adelante como lo hemos logrado nosotros. Llevo 7 años aquí en Visión de Impacto. Yo llegué acá cuando tenía 5 o 6 años y llevo 1 año sirviendo en Prejuzón y me encanta. Yo creo en las generaciones y pienso que podemos cambiar el país y el mundo y hacerlo un mejor lugar. Yo en el 2020 estuve en un campamento virtual de Prejus donde hicimos retos, actividades y me dieron una palabra increíble. Y también me gusta ver que ahí la gente se divierte, es tocada por la palabra de Dios y que nuestros líderes siempre hacen todo lo posible para hacernos reír, para tocar nuestros corazones y poder recibir una palabra increíble cada vez que vamos a Prejus. Estamos celebrando 13 años de aniversario de nuestra Casa Visión de Impacto, de la cual, amor, 6 años nosotros hemos sido parte. Claro, quiero comentarles algo de mi vida. Soy ingeniero de profesión y soy voluntario en los bomberos. Cuando llegué a Visión de Impacto, pude entender que acá también podía ser voluntario. Y nos metimos de lleno. Nos metimos de lleno en la red familiar, somos los directores del REN, trabajamos en legados, trabajamos en el REC y muchas otras cosas hacemos en esta iglesia. Y aquí podemos entender que el diseño de Dios para nosotros es importante y podemos servir de gran manera. Amor, si pudiéramos resumir en una frase qué ha sido Visión de Impacto para nosotros, yo podría decir que Visión de Impacto ha venido a romper una mentalidad, ha venido a romper ese criterio de que no podemos o no tenemos tiempo para tantas cosas, porque tú y yo hemos sido testigos de que si tenemos una buena mayordomía de ese tiempo, Dios perfectamente puede ser el centro de nuestra vida en todos los ámbitos. ¿Qué te parece? Excelente, mi amor. Si aún no sirves en nuestra casa, te invito a que sirvas en ella. Vas a estar lleno, pleno, y vas a saber y vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Hoy seguimos soñando, creyendo que lo mejor para esta casa está por venir. Que el año del mucho fruto será una realidad para nosotros. Visión de Impacto, un estilo de vida.